Giovanni Espinosa es un joven que a su corta edad fue diagnosticado con autismo de tipo grado 1. Esto no fue impedimento para que con el apoyo incondicional de su madre y su maestra lograra salir adelante y nunca rendirse. A continuación quiero presentarles la inspiradora historia de este joven. Contra todo pronóstico y a pesar de una infancia difícil, debido a su condición de autismo que fue diagnosticada a los 3 años, el joven Giovanni Espinosa aceptó el reto más grande de su vida: convertirse en un abogado cuya misión es servir a los demás y luchar por una sociedad más justa. Este brillante y noble joven dice con mucho agradecimiento que su vida es un milagro de Dios. Como un niño diagnosticado con autismo y haber pasado por situaciones difíciles, con la ayuda de Dios, la ayuda de mi mamá y de las personas que de una u otra manera me ayudaron desde pequeño, las personas que confiaron en mí, en mi crecimiento, desde la escuela hasta la universidad, fue una oportunidad de haber crecido, de que aquel diagnóstico del médico, que yo iba a quedar prácticamente como niño en un cuerpo de adulto, rompimos muros, rompimos barreras, y hoy doy gracias a Dios porque soy un profesional, un hijo, un ciudadano y un servidor de nuestro Padre Celestial. El apoyo de su maestra Azucena Pinel, que en aquellos momentos se encontraba laborando como docente en la escuela Emilia de Cuy, fue trascendental, ya que fueron las palabras de esta maestra que animaron a su madre a seguir luchando y a tener fe en Dios. Lo recibimos con alegría. Fue un reto que asumí con la ayuda de Dios, con la ayuda de la mamá de Giovanni. Formamos un equipo y bendecida porque él hizo su primer año escolar con nosotros, y ahí nos dimos cuenta que Giovanni tenía un gran futuro. Y le dije, Gladys, no tengas miedos, tu hijo es un niño inteligente. Y tú vas a poder sacar adelante a tu hijo con fe, con entusiasmo y aferrado a Dios. Tú vas a poder sacar a tu hijo adelante. Él es inteligente, él va a poder y él va a triunfar. Y siempre, siempre que podía, se lo repetía una y otra vez con esa fe y esa esperanza de que a ella no, que ella nunca iba a desmayar. Y a la vista está, pues, ¿verdad? ¿Quién es Giovanni? ¿Qué uno siente al ver a Giovanni como un joven realizado en estos momentos? Bueno, una inmensa alegría, una emoción, una mezcla de sentimientos, de agradecimiento en primer lugar con Dios, porque me ha permitido formar parte de la vida de Giovanni, de haber hecho un granito de arena en la vida de él. Sus amistades y conocidos lo describen como un joven brillante e inspirador, y que ha enfrentado la vida con mucha valentía a pesar de sus adversidades. Realmente que el abogado José Giovanni Espinosa Zarza es un hombre valiente, un joven esforzado, donde no ha sido ninguna limitación para él el haber sido diagnosticado con autismo. Yo no veo en lo personal ningún rastro de autismo en Giovanni. Es un abogado exitoso,
un abogado de primera y no solamente eso, sino una gran persona. Cuenta con todo mi cariño, mi admiración, realmente un gran servidor de Dios, un hombre comprometido, un hombre de palabra. Así que Giovanni, mi aprecio, el de mi familia para usted y que Dios lo continúe bendiciendo. Giovanni nos muestra que a pesar del rechazo y las burlas que recibió a lo largo de su proceso para alcanzar cada uno de sus sueños, siempre lo acompañaron el amor de Dios, el de su madre, su profesora y cada una de las personas que le brindaron esperanza y aliento. Hoy, él ha demostrado que sí se puede salir de esa jaula silenciosa, superar los prejuicios y forjar su propio camino. Para Teleceiba Internacional les informó Rebeca Vega.